Alcalde, nosotros en este momento le decimos que hay que ser más cautos y más vigilantes en el término del cumplimiento de funciones, usurpando funciones que no son propias de los ayuntamientos. El escándalo que se ha originado prácticamente a nivel nacional, nosotros lo primero que queremos es decirle a ustedes que le estamos pidiendo excusa formal al señor presidente de la República, a la Dirección General de Migración, por un error de digitación que hubo en el secretario que hizo eso, porque yo no estaba aquí en el ayuntamiento cuando hicieron eso. Quiero aclarar unos videos que andan circulando en las redes sociales donde se me culpa de un error de digitación de una autorización autorizada por el alcalde del municipio de Villa Isabela. El propósito de este video es para desmentir esa publicación. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net. El alcalde del municipio de Villa Isabela, Rudy Leandro Gómez, ofreció disculpas públicas al pueblo dominicano, así como también al presidente Luis Abinader, tras revelarse que se había emitido un permiso de forma irregular para contratar a 250 haitianos indocumentados en el sector agrícola. Gómez explicó que este fue un error causado por una equivocación administrativa de un empleado del ayuntamiento, lo que llevó a autorizar la contratación sin cumplir los procedimientos legales correspondientes. Tras esta versión por parte del alcalde sobre lo sucedido, el encargado de digitación de dicha alcaldía, Michael Laos Sosa, explicó que la emisión de dicho permiso no fue un error, sino una acción autorizada directamente por el alcalde en respuesta a las necesidades de mano de obra en el sector agrícola local. Por parte de las autoridades, el director de Migración, Lee Ballester, llegó en helicóptero la mañana de hoy al municipio de Villa Isabela para investigar el caso, donde subrayó que solo la Dirección de Migración tiene la autoridad para otorgar permisos de trabajo a extranjeros. Alcalde, nosotros en este momento le decimos que hay que ser más cautos y más vigilantes en el término del cumplimiento de funciones. No se puede asumir funciones fuera de su jurisdicción o competencia, ya que se cae en la ilegalidad, usurpando funciones que no son propias de los ayuntamientos. El Poder Ejecutivo nunca ha tratado de transgredir sus límites ni su jurisdicción. Nosotros vamos a consultar nuestro departamento jurídico, vamos a evaluar esta situación y nos pronunciaremos oportunamente al respecto. Ahora bien, que quede claro y que este mensaje llegue a cada uno de los dominicanos, a cada una de las instituciones públicas, a cada uno de la empresa, del sector privado y a todos los que de una manera u otra interactúan con mano de obra que hace uso de extranjeros en condiciones irregulares. Hay que respetar y cumplir lo que establece la ley. Sí, buenas tardes, periodista. Buenas tardes al general y director general de Migración, que nos honra con su visita en la mañana de hoy, a quien le pedimos que viniera personalmente a indagar sobre el escándalo que se ha originado prácticamente a nivel nacional. Nosotros lo primero que queremos es decirle a ustedes, como medio de prensa, que le estamos pidiendo excusa formal al señor presidente de la República,
a la Dirección General de Migración y a la sociedad en general por un error de licitación que hubo en el secretario que hizo eso, porque yo no estaba aquí en el ayuntamiento cuando hicieron eso. Pero al mismo tiempo quiero decirle a ustedes los que son de para acá, que le digan a los periodistas que son de para allá, que a nivel nacional no hay un solo alcalde que haya enfrentado esa situación como lo he enfrentado yo. Porque hay una oficina hasta con aire acondicionado, que yo le ofrecí al anterior director general de Migración para que me mande un inspector o dos, porque somos municipios eminentemente agrícolas y ganaderos, y también turísticos, con 7 playas, incluyendo 3 playas de la más hermosa del país, como es Punta Rusia, la Ensenada, Cayo Arenas, la playa de los Manatíes, la playa de los Cocos y la playa de las Corres, que están dentro de territorios de este municipio, lo que conlleva que semanalmente nos visitan más de 3.000 visitantes, y tenemos que garantizarle la seguridad a esa gente que entra en el territorio del municipio. Y también hace llegar a esos ciudadanos ilegales más de 600 construcciones que hay en el área turística. Aparte de las construcciones que hay en la zona urbana, en el área turística hay más de 600 construcciones. Y anteriormente a la decisión del presidente, el señor presidente, de nombrar al general, que vino dispuesto a organizar el desorden que había en el país. Vicealmirante, por favor. Nosotros estamos en la mayor disposición de ayudarlo a colaborar. Porque, por ejemplo, en el área que la ley nos permite, que es las áreas verdes del municipio, los parques y las aceras y los contenedores, aquí usted da 10.000 pesos, pues ver un anciano de eso ahí y usted no lo va a encontrar. Que son muy pocos los alcaldes que han tenido esa responsabilidad. Yo les pido a esos periodistas y a algunos pseudo periodistas que, sin conocerme a mí y sin conocer a la familia mía, han hecho pronunciamientos y han publicado cosas en las redes que no se justifican, que vengan aquí y me conozcan, que anden en el pueblo entero. Buenas noches, mi nombre es Michael Ososa. Quiero aclarar unos videos que andan circulando en las redes sociales donde se me culpa de un error de editación de una autorización autorizada por el alcalde del municipio de Villa Isabela, como lo es Rudy Leandro Gómez Popoto. El propósito de este video es para desmentir esa publicación, ya que yo simplemente soy el digitador del alcalde y solo hago lo que él me autoriza. El día que el secretario de la finca fue a solicitar los 250 personas de nacionalidad haitiana para la recogida de ajíes picantes, yo me lo encontré raro, y antes de yo hacer esa autorización, yo llamé al señor alcalde, donde él se encontraba fuera de la Isabela, pero por teléfono él me autorizó que lo hiciera. Entonces, hora después, el mismo secretario, después de haberse, que me dijo que sí, que la hiciera, entonces yo la hice, imprimí 3 copias y se las di a la persona que fue a buscar el permiso, a buscar dicha autorización. Entonces, luego él se encontró con Rudy, entonces Rudy la firmó y la selló. Hago este video para que tenga al tanto de todo lo que está circulando en las redes sociales, porque no es así como lo están diciendo. Porque el alcalde, cada cosa que se va a hacer allá, yo primero lo llamo a él. Yo primero le pregunto y entonces él me autoriza. Yo no hago nada sin que él me autorice. Y de allá no sale ningún tipo de papel sin que él lo firme y lo selle, como salió en el papel que estaba firmado y sellado por él. Porque él supone que si él vio esa cantidad de haitianos en el papel, él debió de eliminar ese papel y hacer otro y decir que estaba mal. Pero esa fue la cantidad exacta que él autorizó. Y como ustedes ven en el video, en el papel sale la firma y el sello de él. ¿Y ustedes qué opinan de este lío? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuegos a Fuego Net, con las mejores informaciones.